Le va a quedar finalmente en la salida otra vez a Oscar Salomón. Por aquí va Salomón con la pelota, viene jugando para donde está el Pepe Álvarez. Largo pelotazo de José Álvarez a la nada misma, por eso la está recuperando Menose, más atrás todavía, jugándola con Sebastián Cristóforo para Peñarol, este para Arezzo. Arezzo que va para Rodríguez, Rodríguez para Arezzo. Posición de tiro para Matías Arezzo, que remató de punta. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Matías Arezzo, la jugada que vino por la tribuna Damián y Sebastián Rodríguez, que lo habilitó al goleador del equipo Mirasol. No salió Carlos Salomón, que lo dejó pensar. Tuvo 1, 2, 3, 4, 5 segundos para pensar Arezzo cómo quería ejecutar ese balón de afuera del área para colocarlo de puntera a los Romario, prácticamente de afuera del área, y fue contra el poste derecho de Gastón Guruciaga. Está con todo el 19, Carbonero, 14 minutos. Jugamos de esta primera parte, Peñarol 1, Montevideo City, Torque 0. Si lo perdonás tanto a Matías Arezzo, seguro lo manda a guardar. Y no importa, es gol de Peñarol. Usted sabe, es gol de Arezzo. Es permanente, es continuo. Le quedó una, es la primera que le queda a los 14 minutos. Cuando lo vienen a apretar, ¿qué hace? De puntín, tiene todos los argumentos, todos los elementos, le pega de volea, de cabeza, con el hombro, con la ayuda del arquero, de puntín, de penal. Si es gol de Peñarol, es gol de Arezzo, gana Peñarol 1-0. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Filmetal.com.uy. Y se viene Torque, pelota que le queda a Thiago Palacios, acoma en el fondo, remató, gol. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Hincha del Montevideo City, Torque. En este momento en línea, Héctor Vergaró. Marca que estaba inhabilitado Palacios, un poco de liver, un poco también de dormida del fondo. Casi le cuesta este error, Martín, el tanto del equipo ciudadano. Sí, lo van a revisar con seguridad porque me da la sensación de que hay que pasar por el VAR. La toma que estaba viendo recién en la televisión no me permite ver claramente si estaba o no inhabilitado el hombre de Torque. Ahora sí lo vamos a poder ver. No, no estaba inhabilitado. En el momento que parte el pase, está habilitado el hombre de Torque, de acuerdo por lo menos a la imagen que congela la televisión. No sé si el VAR tendrá otra imagen, pero me da toda la sensación de que el número 10 Palacios estaba habilitado en el momento en el que le llega la pelota al futbolista de Torque. Neumáticos Millán, 32 años trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mitas y Eni, representante de Neumáticos Keter. Millán, 3360, Carlos María Ramírez y Luis Valleverres, ahora en Ruta 5 y Camino Fouque, 32 años. De Neumáticos Millán. Maximiliano Villa, el Montevideo City Torque, de a poco se reincorpora el jugador. ANCAP Santa María, Servicentro, Minimercado, lavado de motor y chasis a vapor, cobertura 24 horas, teléfono 098-57-9163, siempre en Garibaldi. José Leterra los espera, ANCAP Santa María. Mate, ¿qué podés ver, por favor, ahí en la repe televisiva? Para mí no estaba inhabilitado el futbolista Palacios de y marca Torque. El gol, entonces, ¡gol del Montevideo City Torque! Thiago Palacios hace la seña, Gustavo Tejera que le da lo que hay, García Daniel Rodríguez en la cabina del VAR para marcar en 8 minutos de este segundo tiempo el empate. Un horror defensivo que Cardonar del equipo de Peñarol, dice que el Mancha y el Montevideo City Torque empatan a 1. Sí, un error defensivo de Peñarol, una tenencia extremadamente larga de Torque de la pelota, que la movía de un lado para el otro y Peñarol no lograba sacar la pelota hasta que le queda a Palacios y Palacios la manda a guardar. Repito, en la imagen que yo vi en el televisor, en la imagen de costado que me dio la televisación, para mí estaba habilitado en el momento en el que parte el pase. Estaba en la misma línea que el jugador de Peñarol. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Tua Volkswagen. La salida que va a hacer Peñarol por parte de Sebastián Rodríguez para hacer algo, Peña buscando a Rosila, de pica mal Torque, por eso va para Matías Arezzo, que pica el espalda de la defensa de Peñarol, va, arranca Matías Arezzo dentro del área, bailó contra uno, contra dos, piden penal, se lo da el árbitro, penal para Peñarol, penal para Peñarol, Matías Arezzo se cuela a las espaldas de Pereira de Salomón, bailó y solidario, medio callo dentro del área, Tejera dice que es penal para Peñarol, Martín. Penal clarísimo, clarísimo. Nada para discutir.
nada para decir, nada para, ni siquiera te diría, ir al VAR. Se va a ir por materia obligatoria, pero penal clarísimo, nada para decir. Arezzo generó el penal. ¿Por qué? Porque Arezzo hace el enganche en el momento justo, en el momento preciso, para que la pierna del jugador de Torque lo termine tocando. Pizza Gusso, pizza Chivitos, tablas de fiambres y más. El mejor catering artesanal y la parrilla. Pizza Gusso para tu fiesta o eventos. El 92-221-582-481-1580. Pizza Gusso, las que gustan más. 25 son los minutos que jugamos de este segundo tiempo. Matías Arezzo frente a la pelota, arco de la tribuna. Allí está Gastón Gusaga debajo de los palos, todavía no habilita. El árbitro del partido, Gustavo Tejera, protesta a los hombres del Montevideo City Torque, que se prenden los celulares en el campeón del siglo. Le va a pegar a Matías Arezzo la pelota corta. Carrera del ex hombre de River, Arezzo, Gurusiaga, Arezzo, Gurusiaga, Arezzo, Gurusiaga, en contra, gol, gol de Peñarol. Para mí fue finalmente Cruz, una pelota bastante compleja, terminó rematando Arezzo en una primera instancia abajo al poste zurdo, luego fue rebote mediante balón de Gurusiaga, le volvió a quedar Arezzo con toda su humanidad, la volvió a sacar Gurusiaga y terminó quedando en una tercera instancia, volvió a atropellar Arezzo otra vez, Gurusiaga la sacó en la defensa y finalmente Nicolás Rossi terminó marcando la pelota al fondo de la red para que 26 minutos, cuando se arma el Torque en su baja, Peñarol pasa a ganar de nuevo el Mancha 2, Montevideo City Torque 1. Cuando no le sale el Arezzo, aparece Rossi para salvar a Peñarol. Cuando no le sale por la derecha, cuando no le sale, cuando le tiene que salir o como le tiene que salir, aparece la solución. A lo guapo, a lo Peñarol. Así fue este gol, a lo Peñarol. Elix. Y ahora le va quedando otra vez al equipo ciudadano, quien va buscando a Corvo. Corvo que viene para Thiago Palacios, puede pegarle de afuera, se viene Palacios, precioso pase para Pisiquilo. Y el Montevideo City va a centro, pasa dos segundos, para le perdieron la marca a Rodríguez, se para arriba, ¡gol! ¡Gol! Del Montevideo City Torque, Sebastián Rivas, y parece una ironía del destino, la segunda pelota, decía su padre Julio, Sebastián le fue a buscar al segundo poste, quedaron todos flasheando con Rodríguez en el primer poste, y allí apareció solo Sebastián Rivas cuando faltan 6 minutos a los 39 de este segundo tiempo. Vuelve a empatar el Montevideo City Torque, Peñarol 2, el Ciudadano 2, Sebastián Rivas, las lecciones desde la cuna. Vos sabés que de a ratos a uno le parece que Torque aburre con la tenencia de la pelota. De a ratos parece que Torque no se diera cuenta que hay que ir hacia el fondo, que hay que ir a buscar el arco rival. Y en este caso, la jugada nace en el número 10 Palacios. Le cabecean dos veces a Peñarol en el área. Una en el segundo palo y la otra en el palo que tenía que estar controlando el arquero y que no controló. Lo cierto es que Peñarol se duerme y que esa dormida de Peñarol, más las cerradas, jugadas cerradas anteriormente, hacen que ahora Torque le empate 2-2 y cada vez quede menos tiempo. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Z